Buenas tardes a todos, bienvenidos al curso de Liderazgo Ético, hoy con la sexta conferencia titulada La plenitud de los tiempos, el nacimiento del Hijo de Dios. Para mí es un honor presentar en esta sexta charla a don Juan Moya Corredor. Don Juan, como ustedes saben, es el rector del Real Oratorio del Caballero de Gracia por más de 20 años. Es doctor en medicina de la Universidad de Navarra, es doctor en derecho canónico de la Universidad de Navarra, ha sido profesor en antropología y en teología en la Universidad de Navarra y ha escrito una docena de libros sobre temas doctrinales, sobre temas antropológicos, espirituales, de familia y de matrimonio. Entonces, don Juan, le damos las gracias por acompañarnos y nos alegra esta sexta charla titulada La plenitud de los tiempos, el nacimiento del Hijo de Dios. Gracias. Bien, quizá podría empezar esta charla poniéndome en la mentalidad de alguno, no digo de vosotros, sino alguna persona que supiera que hemos organizado un curso sobre liderazgo ético y que en ese curso se incluye una charla, podríamos decir, dicho de una manera así muy general, de tipo religioso, aunque es mucho más que simplemente religioso. Pero bueno, a cuento de qué razón de ser tiene el incluir este tema en este curso, ¿no? Bueno, a mí me parece que no habría que pensar demasiado porque parece bastante evidente el motivo. Si hemos hablado ya en otras charlas de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos, hemos visto también las deficiencias o los errores que puede haber en una cultura posmoderna, precisamente por alejarse de las raíces cristianas. Si además está previsto hablar en otros temas, en otras conferencias, de la doctrina de la Iglesia sobre la familia, sobre la sexualidad, pues resulta muy lógico, incluso necesario, remontarnos al motivo principal que fundamenta las enseñanzas de este curso. Y el motivo principal que fundamenta estas enseñanzas es la venida al mundo del Hijo de Dios. Porque no sería bueno que nos suceda a nosotros como a los atenienses contemporáneos de San Pablo, ¿no? Allí en el Ágora. Cuando llega San Pablo para hablarles del Dios desconocido, ¿no? Y ellos, que eran muy amigos de novedades, sin embargo no supieron valorar la verdadera novedad que Pablo venía a anunciarles. Venía a hablarles de Jesucristo, del Salvador del mundo, del único Dios verdadero. Y no se enteraron. Siguieron en sus novedades, es decir, un tanto ciegos todavía. O también podríamos decir que no nos suceda como al irresponsable Pilatos. En ese juicio inicuo, en ese proceso inicuo con el Señor, cuando el Señor le dijo, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato contestó, ¿qué es la verdad? Pero no quiso escuchar la respuesta. Tenía delante a la verdad en persona y perdió la ocasión de conocerla. Nosotros sí queremos conocer la verdad del hombre, la verdad del mundo, la verdad de Dios. Por eso vamos a hablar de la plenitud de los tiempos, es decir, de la encarnación del Hijo de Dios. Todos conocemos, ¿no?, es decir, cómo a lo largo de los siglos pues ha habido acontecimientos verdaderamente importantes, ¿no?, en la historia de la humanidad. Descubrimientos de medicinas que han salvado millones de vidas, descubrimientos también de nuevos mundos que han cambiado la visión que hasta entonces teníamos de nuestro planeta. Determinados personajes históricos
que han dejado una huella en la historia por su producción literaria o artística, o en fin, ya en nuestros días en sus viajes extraterrestres y que durante siglos parecerían de ciencia ficción, etc. Pero sin embargo, ninguno de esos momentos, ninguno de esos acontecimientos, por muy importantes que hayan sido, pueden ser llamados en rigor la plenitud de los tiempos. Porque ninguno da sentido, el sentido último, el sentido definitivo a la vida del hombre y a la vida del mundo. Ni ninguno de esos acontecimientos le abre al hombre las puertas de la salvación, que es la meta última y decisiva de nuestra existencia, ¿no? Esta expresión de plenitud de los tiempos tiene un aval indiscutible, y es que no ha sido acordada por una especie de consenso entre los hombres, sino que nos viene directamente de Dios a través de San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, el capítulo 4, ¿no? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Expresión que para el Papa Juan Pablo II, al que voy a citar bastante en un documento muy importante del Papa, Tercio Milenio Adveniente, una carta apostólica escrita en el año 94 en preparación del tercer milenio. Pues Juan Pablo II decía que este texto de San Pablo, ¿no?, se identifica con el misterio de la encarnación del Verbo, del Hijo consustancial del Padre, y con el misterio de la redención del mundo. Y de este modo, con la venida al mundo del Hijo de Dios, empieza a cumplirse la promesa que había sido hecha ya en el inicio mismo de la humanidad, como sabéis, ¿no? Ya entonces, después del pecado original, esa enemistad que Dios anuncia, una enemistad radical, ¿verdad?, entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Ahí ya está anunciado de una manera velada, pero claramente indicado, que el hombre será redimido, que el demonio será vencido, que el demonio no va a truncar los planes que Dios había hecho al crear al hombre. Lo hemos recordado estos días en la liturgia de la misa, ¿no? Esos textos, ¿no? Le dice San Pablo en la carta a los Efesios que Dios piensa en el hombre antes de crear el mundo para que fuera santo e intachable por el amor. Después del pecado original, el demonio podía decir: he triunfado, se han acabado los planes del Creador. Ya el hombre no podrá aspirar a esos deseos de santidad y de vida intachable. Pero se confundió, se equivocó. Porque Dios se apiadó de nosotros, ¿eh?, y trazó ese plan que pasarían siglos, como sabemos, muchos siglos, y hasta que llegara, casi podríamos decir, en nuestros días. Hace 2000 años es casi decir en nuestros días, comparándolo con el tiempo transcurrido desde la venida del Hijo de Dios al mundo hasta aquel inicio de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues no ha habido ni habrá ningún hecho histórico de la trascendencia, de la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. No puede haberlo. ¿Eh? Y esto, este hecho histórico, es importante subrayarlo de histórico, claro. También estos días hemos escuchado en algunos pasajes de San Lucas esa precisión verdaderamente, podríamos decir, propia de un historiador científico. ¿Cómo data con tanta precisión el comienzo del de la predicación del Bautista, y lo mismo el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Pues una decisión de la Santísima Trinidad, sin necesidad, Dios actúa libremente, no puede estar condicionado por nosotros, no solamente sin necesidad, sino sin derecho alguno por nuestra parte, sino movido por su amor a nosotros, ¿eh?, para abrirnos de nuevo las puertas del cielo. Ciertamente, se van a quedar en la naturaleza humana heridas no pequeñas, consecuencia del pecado original, el dolor, la enfermedad, la muerte, la ignorancia, se pierden los llamados dones preternaturales. Pero lo más esencial, que es la vida eterna, el cielo, la gloria, eso permanece
vigente con los planes de Dios. Y además, estos planes, como vamos a volver a vivir estos días, ¿no?, dentro de nada, pues muestran del mejor modo el amor de Dios y también la gravedad del pecado del hombre, es decir, de nuestros pecados. Porque no puede haber nada que manifieste más el amor de Dios por el hombre que el que el mismo Dios dé la vida por el hombre. Y a la vez también manifestar así la gravedad del pecado, que, por así decir, exigió la muerte del Hijo de Dios. Y aún así, parece muchas veces que no nos enteramos ni del amor de Dios por nosotros, ni de la gravedad de nuestro pecado. Como dice San Pablo, en la carta a los Filipenses, ¿no?, ese texto impresionante, ¿no?, como Dios, siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces, ¿por qué? Acabo de decir, ¿no?, pero bueno, ¿por qué la encarnación es la plenitud de los tiempos? Hemos dicho porque no hay ningún hecho histórico que se pueda comparar, ciertamente, pero también se pueden decir más cosas, ¿no? Es la plenitud de los tiempos porque viene al mundo, dice también San Pablo, viene al mundo el primogénito de toda la creación. Porque Dios crea el mundo por medio del Verbo, y por tanto Él, el Verbo, es principio y arquetipo de todas las cosas creadas por Dios en el tiempo. Esto es un texto, como os he dicho antes, del Papa Juan Pablo II, de ese documento sobre el tercer milenio, ¿no? Dios, Cristo, hecho hombre, es principio y arquetipo de todas las cosas creadas por Dios en el tiempo. Además, fijaros, hay un texto en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, el número 22, que se debe, parece que muy directamente, al entonces cardenal Karol Wojtyła, padre conciliar. Este texto que os voy a decir ahora, ¿no?, relacionándolo con esto de Cristo como el principio y el arquetipo de todas las cosas, como diciendo, o conocemos el arquetipo de todas las cosas o no sabemos qué son las cosas, empezando por nosotros mismos. Bueno, pues lo que dice el Concilio, digo, atribuible a Karol Wojtyła, es esta, ¿no?, que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. El hombre que es Cristo es manifestado a nosotros. Por lo tanto, podríamos deducir tranquilamente, sin miedo a equivocarnos, que necesitamos conocer a Jesucristo, el arquetipo, necesitamos conocer a Jesucristo para llegar a un conocimiento acabado de quién es el hombre. Es decir, si yo no sé quién es Jesucristo, yo no sé quién soy. No sé quién soy a fondo. No sé quién soy a fondo. Me quedo corto en saber qué soy yo. Porque estamos llamados a eso, ¿eh? A ser otro Cristo. Otro Cristo. O sea que sin ese conocimiento nos faltaría la referencia necesaria, el arquetipo del ser humano. Nuestro conocimiento quedaría incompleto. No sabríamos bien quién somos. No conoceríamos nuestra semejanza con el mismo Hijo de Dios y difícilmente alcanzaríamos la meta a la que estamos llamados. Bueno, a lo mejor todo lo decimos por ahí alguien puede decir. Pero es que es así. Si el hombre no sabe quién es Cristo, no sabe quién es Él, tiene una visión pobre, reducida, limitada de su condición. No digamos nada,
si no fuera consciente de la dimensión trascendente de la vida humana. Entonces ya sí que no sabe quién es, pero vamos, no sabe nada. Cree que es un conjunto de células, ¿eh? Que la han puesto ahí, no sabe bien cómo, ¿no? No sabe quién la ha puesto, ¿no? Como si fuera de casualidad, sin ver la mano de Dios a través de la obra de arte que ha hecho en el mundo, con la creación y particularmente con el hombre. Por eso dice la Escritura, necios son los hombres que no saben ver al artista a través de sus obras. Que no saben descubrir al artífice a través de sus obras. Nosotros miramos el mundo, que no chocan las estrellas entre sí, que es de un orden perfecto. Vemos la naturaleza humana, las leyes biológicas, las leyes que rigen también la misma comportamiento humano. Y nos quedamos y no nos asombramos. ¿Quién ha hecho esto? Recurrimos a un tópico, es decir, la evolución. Bueno, de acuerdo, puede haber unas leyes que duda cabe evolutivas. ¿Y quién ha hecho esas leyes evolutivas? Etcétera, ¿no? Bueno, por eso decía Benedicto XVI, ¿no? Que ante. Sí, me estoy alargando un poquito en esto, ¿no? Que no es propiamente. Pero bueno. Decía Benedicto XVI que ante el hecho real de la creación, ¿eh? No, hay solo dos posibilidades. O admitimos la existencia de un Dios creador, que es el que ha hecho esta maravilla, ¿eh? De inteligencia, de orden, de belleza. O admitimos un Dios creador, o no tenemos más remedio que lanzarnos en las manos de la irracionalidad. Y decir, no, todo esto es de casualidad, salió así, de casualidad. Oiga, ¿usted cree que de lo irracional puede salir lo racional? Bien, escribe San Pablo junto, escribe el Papa, ¿no? Con la encarnación del Hijo de Dios, la eternidad, fíjate qué ideas, que son ideas muy bonitas. Con la encarnación del Hijo de Dios, la eternidad entró en el tiempo. Y la historia del hombre se abrió a un cumplimiento trascendente en lo absoluto de Dios. Ese es el tema. La eternidad ha entrado en el tiempo. Por eso luego hablaremos, ¿no?, de cómo la encarnación del Hijo de Dios, cómo tiene que afectar a la historia del mundo, a la historia de los hombres. O nuestra historia personal, diríamos, se enmarca en esta otra historia con mayúscula, que es la historia de la salvación, o estamos perdidos, no sabemos dónde vamos. Por esa entrada en el tiempo de la eternidad y por ese abrirle al hombre un cumplimiento trascendente, una posibilidad de trascendencia, dice, de esa manera al hombre se le ofrece una perspectiva inimaginable. ¿Cuál es esa perspectiva inimaginable para el hombre? Aspirar a ser hijo en el Hijo, con mayúscula. Aspirar a ser hijo en el Hijo, heredero con él del mismo destino de gloria. La peregrinación de la vida terrena, es decir, la historia personal de cada uno de nosotros, es por tanto un camino que se realiza en el tiempo de Dios. La meta es Dios mismo. La meta de la vida del hombre es Dios mismo. Plenitud del tiempo en la eternidad. Esta dimensión sobrenatural de la vida humana no la habríamos conocido ni la habríamos podido alcanzar sin la redención del hombre, operada por Cristo con su encarnación, ¿eh? Muerte y resurrección, ¿no? Por eso, el hombre halla en Dios la plena realización de sí. La plena realización de sí la halla el hombre en Dios. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que Cristo revele al hombre la plenitud del hombre, sino que precisamente por haber ya conocido cuál es la plenitud nuestra, poder aspirar a conseguirla. Es decir, conseguiremos la plenitud de la vida humana en toda su profundidad, en la medida en que nos parezcamos al arquetipo que es Cristo. Decía Benedicto XVI, ¿no? La alegría que orienta el camino de cada cristiano
se funda en una relación personal con Jesús, que es el sentido de nuestra vida. Aquel, Cristo, aquel en quien vale la pena tener fija la mirada para ser iluminados por su verdad y poder vivir en plenitud. Y ahora que nos acercamos a la Navidad, ¿verdad? Es un momento muy bueno, ¿no?, para revitalizar estas ideas, ¿no? Y solo en esta amistad, solo en esta amistad con Cristo, se entreabren las grandes potencialidades de la condición humana. Y solo así podemos experimentar lo que es bello y lo que libera. También Santo Tomás habla de la plenitud de los tiempos, y dice, ¿por qué es la plenitud de los tiempos, no? Entonces dice diversas razones, ¿no? Primero, dice, por causa de la perfección del universo, porque entonces, al venir Cristo a la Tierra, el universo llegó a su máxima realización. ¿Por qué llegó a su máxima realización? Porque todas las criaturas en el hombre han vuelto a su principio cuando la naturaleza humana fue asumida por Dios, tal como se dice en Efesios. Sí, quizá esta idea, a lo mejor un poco compleja, pero en definitiva lo que quiere decir es que aquello que dice San Pablo a los Efesios, ¿no?, esos planes que decíamos antes, de crear al hombre para que sea santo e intachable, esto se hace realidad cuando Cristo viene a la Tierra. ¿Eh? Y también dice que la plenitud de los tiempos por la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia que lleva consigo que Cristo se haga hombre. Esto a lo mejor lo entendemos mejor de la siguiente manera. Hay algún autor que dice que los años en los que la Virgen vivió en la tierra después de la resurrección de su hijo, hasta que la Virgen se fue asunta al cielo, esos años, los que fueran, algunos autores dicen que fueron los años en los que ha habido una gracia más abundante en la historia de la Iglesia. Por la intercesión poderosa de la Madre de Dios aquí en la tierra. Bueno, pues si eso se puede decir por la eficacia de la vida de la Virgen, pues que no lo diremos, ¿no?, de la vida del Señor, ¿no? Bueno, entonces resulta que paradójicamente este momento tan trascendental de la historia de la humanidad, la plenitud de los tiempos, resulta que tuvo lugar en la mayor humildad, dice Santo Tomás, en la mayor humildad. El pueblo en el que nació nuestro Señor, Israel, dominado por el Imperio Romano, un pueblo pequeño, dominado por una potencia entonces casi universal. Para los contemporáneos de Jesús, pues ese no era en modo alguno el mejor momento. Para el pueblo de Israel no era el mejor momento, evidentemente, ¿no? Entonces, de ahí podemos deducir que la plenitud de los tiempos no se define desde una perspectiva geopolítica, ¿eh?, como tantas veces, ¿eh?, consideramos, ¿eh?, desde el punto de vista así simplemente humano, de Texas abajo, ¿no? No, la importancia viene dada por ser el momento en el que Dios establece que ha llegado la hora de cumplir la promesa que había hecho en el inicio de la humanidad. No porque el lugar o el momento histórico no fuera el más adecuado. Por tanto, no es la historia la que decide el nacimiento de Cristo, es más bien su venida al mundo la que permite a la historia alcanzar su plenitud. De modo que la plenitud de los tiempos es la presencia en nuestra historia del mismo Dios en persona. De ahí habría que deducir que también nuestro tiempo personal, nuestra vida personal, encontrará su plenitud en el encuentro con Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Qué nos dice la historiografía profana de aquellos tiempos, sobre aquellos tiempos? Pues la historiografía profana está pendiente de acontecimientos y personajes más clamorosos, ¿no? Y solo dedica, dice el Papa Francisco,
solo dedica fugaces, aunque significativas, alusiones al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, como sabéis, ¿no? Porque lo habréis. Por ejemplo, Flavio Josefo, en la obra suya sobre antigüedades judías, al final del siglo I, un libro histórico que habla de la situación del pueblo judío y de Roma a finales del siglo I. ¿Qué dice este historiador sobre Jesucristo? Hombre, no va a decir que es el Hijo de Dios, evidentemente, ¿no? Porque si no sería cristiano, ¿no? Era judío. Dice, ahí relata el incendio de Roma, en el año 64, que Nerón imputa injustamente a los cristianos seguidores de Cristo, y dice Flavio Josefo, ajusticiado por obra del procurador Poncio Pilato bajo el imperio de Tiberio. ¿Vea? Una referencia explícita a la existencia histórica de Jesucristo, ¿no? Otros autores, Suetonio, biógrafo del emperador Claudio, en el año 121, habla de la expulsión de los judíos de Roma, ya que, dice, la inspiración de un cierto Cristo, provocaban frecuentes tumultos. Por ejemplo, ¿no? Esta referencia en cuanto a eso, a la realidad histórica de Cristo, ¿no? De lo que se trata, ¿no? No vas a esperar otra cosa de los historiadores estos, ¿no? Pero la plenitud de la luz la encontramos evidentemente en el Nuevo Testamento, que tiene también un gran valor histórico, ¿no? Y que está más fundamentado que incluso otras muchas publicaciones antiguas, ¿no? Dice San Juan Pablo, el Papa Juan Pablo II, que aun siendo documentos de fe, el Nuevo Testamento, no son los documentos del Nuevo Testamento, no son menos atendibles en el conjunto de sus relatos como testimonios históricos, ¿no? Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, aparece como Señor del cosmos y Señor de la historia, de la que es alfa y omega, principio y fin, ¿eh? En Cristo, Dios Padre, que a lo largo de los siglos nos ha hablado mucho por los profetas, dice en la Carta a los Hebreos, en Cristo, Dios Padre nos lo ha dicho todo. Nos lo ha dicho todo. Todo lo que tenía que decir Dios nos lo ha dicho en Cristo. Por eso Jesucristo es el nuevo comienzo de todo. Todo en Él converge. Es acogido y restituido al Creador de quien procede. Es la recapitulación de todo. Y fijaros estas ideas que os estoy diciendo de cómo la paradoja, ¿no? Del Hijo de Dios que viene al mundo casi ignorado, completamente ignorado y en el momento menos oportuno. Esto lo expresa San José María Escrivá en una de sus homilías de una manera muy bonita. Dice, llega la plenitud de los tiempos. Y para cumplir esa misión, no aparece un genio filosófico como Platón o como Sócrates, no se instala en la tierra un conquistador poderoso como Alejandro, nace un infante en Belén. Es el redentor del mundo, pero antes de hablar, ama con obras. No trae ninguna fórmula mágica, porque sabe que la salvación que ofrece debe pasar por el corazón del hombre. Sus primeras acciones son risas, lloros de niño, sueño inerme de un Dios encarnado, para enamorarnos, para que los vamos a recoger en nuestros brazos. Bueno, entonces, ¿cómo afecta la venida del Hijo de Dios a la vida del hombre? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta? Nos dice el Papa Juan Pablo II que el hecho de que el Verbo Eterno asuma en la plenitud de los tiempos la condición de criatura, le da a Belén, hace 2000 años, le da a ese hecho un singular valor cósmico, un valor cósmico, dice el Papa. Que el Hijo de Dios nazca en Belén tiene un valor cósmico, es decir, que afecta al universo entero. Gracias al Verbo hecho hombre, el mundo de las criaturas se presenta como cosmos. ¿Qué quiere decir cosmos en este sentido? Es decir, universo ordenado. Universo ordenado. Ordenado con relación a su creador. ¿Verdad? Bien. Bueno.
Para el cristiano, por tanto, el tiempo tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque en el tiempo se crea el mundo y en su interior se desarrolla la historia de la salvación, que, como estamos repitiendo, tiene su culmen en esa plenitud de los tiempos, de la encarnación, ¿no? ¿Eh? Y el término de este tiempo, de esta plenitud de los tiempos, el término de esta plenitud de los tiempos que comienza con el nacimiento del Hijo de Dios, ¿el término cuál es? El retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. ¿Eh? Ese es el, ¿eh? De modo que podemos decir, lo dice la carta a los Hebreos, con la venida de Cristo se inician los últimos tiempos, que pueden durar siglos, muchos siglos, pero con la venida del Hijo de Dios al mundo se inician los últimos tiempos. La última hora. Se inicia el tiempo que durará hasta la parusía, hasta la venida gloriosa del Hijo de Dios. En aquella primera venida de la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios viene al mundo, ya lo hemos dicho, ¿no? Un niño indefenso, ignorado por todo el mundo, que tiene que huir, que nadie le reconoce. Lo dirá San Juan, vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que ha hecho el mundo. No quiso venir con su poder y majestad porque entonces no habríamos tenido, digamos, opción. Habríamos tenido que adorarle necesariamente, que rendirnos a su poder necesariamente. Ah, pero entonces no habríamos sido libres y por tanto no podríamos haber ganado el cielo. Dios respeta la libertad del hombre y por tanto no se aparece de una manera que el hombre no tenga más remedio que caer rendido a sus pies. Aunque da muestras suficientes de su poder y su divinidad, por supuesto. Con el cumplimiento de las profecías, con los milagros, con el mayor de los milagros, su resurrección, etc. ¿No? Cuando venga al final de los tiempos, entonces sí. Entonces vendrá con todo poder y majestad. Y ante la humanidad entera, los millones de hombres y mujeres que hayan vivido a lo largo de los siglos, le reconocerán como Dios. En aquel momento tremendo el juicio universal, donde serán premiados los buenos y castigados los malos. Bueno, pero Dios no solamente viene al mundo, ¿no? Sino que busca al hombre. Viene a buscarnos. Dice también el Papa, ¿no? No solo Cristo, no solo habla al hombre, sino que lo busca. Hemos dicho que no se impone, pero viene en nuestra búsqueda, como va a buscar a la oveja perdida. ¿Y por qué lo busca? Porque lo ama eternamente y lo quiere elevar a la dignidad de hijo. Dios busca al hombre movido por su corazón de padre. Ese es el tema. Para que luego algunos piensen que Dios viene a complicarnos la vida, a quitarnos la libertad. Qué engaño tan tonto del demonio en esas mentes. Que Dios viene a quitarme la libertad. ¿Quién me ha hecho libre? Dios. ¿Para qué me va a quitar entonces la libertad? Me ha hecho libre precisamente para que libremente opte por él. Para que pueda amar, porque si no fuera libre no podría amar. Si yo veo a Dios como un enemigo, es que aparte de no tener fe, dicho sea con todo respeto, es que soy tonto. A quien tengo que temer es al que de verdad me puede quitar la libertad. ¿Quién me puede quitar la libertad? Aquel que me lleve a pecar, a ofender a Dios. Porque entonces no soy libre, soy esclavo de mis pasiones, de mi sensualidad, de mi ambición, de mi lujuria, de mi codicia. Soy esclavo de esos desórdenes. Mientras que si procuro seguir las indicaciones de Dios, los mandamientos de Dios, tengo capacidad de amar, tengo capacidad de emplear para el bien mi libertad. Por eso Dios viene en busca del hombre, porque lo necesitamos, aunque nos respeta, no, hemos dicho, ¿no? No se impone nunca, ¿eh? Pero como un padre, como una madre, sale a nuestro encuentro. Nos busca, dice el Papa, muy bonito esto también, el Papa Francisco, ¿no? Nos busca porque nos hemos alejado de él. Desde hace décadas, dice el Papa religioso, el Papa Francisco, ¿no?
Desde hace décadas, la indiferencia religiosa, aunque esto de algún modo mayor o menor sabemos que es algo de todas las épocas, pero bueno, ahora estamos en la nuestra, ¿no? Y desde hace décadas la indiferencia religiosa en Occidente en general y en nuestro país también, esa indiferencia religiosa afecta a muchas personas que viven como si Dios no existiera. Y las consecuencias en la vida de esas personas, en las familias, en las costumbres, incluso en las leyes, están a la vista. Hay pérdida del sentido trascendente de la vida humana, el relativismo, el materialismo, impregnan la vida de millones de jóvenes y no tan jóvenes, que carecen ya de un conocimiento adecuado de la religión, de la Iglesia, de Dios. Lo hemos estado viendo en las últimas conferencias que hemos tenido aquí, ¿no? Nos busca no para obligarnos a seguirle. El Señor lo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nos invita. Porque, como hemos dicho, nos ama y desea nuestro bien y nuestra salvación. Porque para eso ha venido al mundo. Para eso ha querido morir libremente en la cruz. Entonces, por nuestra debilidad, consecuencia del pecado original, y por un acomodaticio sentido de la libertad y un erróneo sentido de la felicidad, pues podemos eso, rechazar esa invitación y seguir lo que me resulta más fácil, más placentero, y no empleo mi libertad en buscar la verdad y en hacer el bien, que es lo que verdaderamente nos hace libres, sino más bien, como he dicho, caemos en manos de desordenadas pasiones, ¿no? Y no encontraríamos la felicidad. No encontraríamos la felicidad, porque la felicidad no está en la mera satisfacción de unos deseos, sino en amar el bien. Por todo eso, Dios nos busca. Entonces, podríamos dar, siguiendo una idea del Papa Benedicto XVI, podríamos dar un consejo a los agnósticos, ¿no? Para aquellos que se declaran formalmente o en la práctica agnósticos, el agnóstico es el que dice que no sabe, no sé si Dios existe. Viene agnóstico, el que no conoce, esa palabra griega, ¿no? Noxis, conocer, agnóstico, no conocer. No conozco, no sé si Dios existe. Puede que sí, puede que no. Eso dice el agnóstico. Aunque en la práctica el que se dice agnóstico es más ateo que agnóstico, pero bueno. Para aquellos que se declaran agnósticos y que, por tanto, no saben si Dios existe, ¿no os parece que sería más inteligente elegir la opción de vivir como si Dios existiera? En vez de lo contrario. Porque si se equivocan y Dios existe, las consecuencias van a ser graves. Porque se juega en su felicidad eterna, pero también en la felicidad en este mundo. Porque no es que esté por un lado la felicidad eterna y aquí ahora a fastidiarnos, a resignar, eso nada. Las personas más felices son las que más cerca de Dios están. No porque tengan más cosas, tienen algo que vale más que todo lo demás, que es el amor de Dios. O sea que parece que sería más inteligente vivir como si Dios existiera. No como si Dios no existiera. ¿Verdad? O sea que la verdadera felicidad ¿no? está en amar y en ser amados. Dice el catecismo que Dios creó al hombre, Dios creó. Fíjate, es muy bonita esta idea del catecismo, ¿no? Dios creó todo para el hombre. Nos puso al frente de la creación. Pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. El Papa Benedicto XVI decía, el valor de la vida resulta evidente solo si Dios existe. Porque si no, todo vale. Y si todo vale, nada vale. Por eso sería hermoso, dice el Papa,
si los no creyentes quisieran vivir como si Dios existiera, ¿no? Aunque no tengan la fuerza para creer, deberían vivir según esa hipótesis. En caso contrario, el mundo no funciona, dice. Hay muchos problemas por resolver, pero jamás se resolverán del todo si no se pone a Dios en el centro. Ahora pensemos en España, pensemos en muchos problemas que resolver, económicos, la pandemia y no se sabe cuántas cosas más. Pero no se resolverán del todo si no se pone a Dios en el centro. Si Dios no vuelve a ser visible en el mundo y determinante en nuestra vida. Y dice el Papa, añade, quien se abre a Dios no se aleja del mundo y de los hombres, sino que encuentra hermanos. En Dios, unidos a Él, buscando a Él, en Dios caen nuestros muros de separación. Todos somos hermanos, formamos parte los unos de los otros. Las clases sociales, ¿no? Esa terminología tan marxista que fomenta el odio, ¿no? No busca la igualdad, sino más bien la destrucción de unos. Para que, en fin, ¿no? Bueno. La dramática experiencia histórica. No sé si me estoy alargando un poco. ¿Estáis aguantando bien o no? Bueno, ya no queda demasiado, pero es que me estoy alargando un poco más de lo que pensaba, ¿no? Pero la dramática experiencia histórica, dice el Papa Francisco, tras recordar que en nuestro tiempo personal, el de cada uno, encontrará su plenitud en el encuentro con Jesucristo, el Papa mira la realidad del tiempo presente que contrasta con la dramática experiencia histórica, con los signos opuestos negativos que nos hacen creer que Dios está ausente. Dice el Papa, ¿no? Hay tanto mal que hay que decir que Dios está ausente. Porque si Dios no está ausente, ¿cómo puede haber tantos males? Y la plenitud de los tiempos, pues parece desmoronarse ante la multitud de formas de injusticia y de violencia que hieren cada día a la humanidad. Esto decía el Papa, ¿no? Hace unos años. O sea, plenitud de los tiempos, qué maravilla, sí, pero oiga, mire usted la historia, mire las tragedias brutales. Dos guerras mundiales que han muerto millones de hombres, etcétera, ¿no? ¿Dónde está esa plenitud de los tiempos? Efectivamente, ese contraste podría llevarnos al desaliento y a dudar que podamos hablar de plenitud de los tiempos. Pero dice el Papa, pero hemos de tener en cuenta. Es que el valor de la libertad es muy grande, ¿eh? Pero hemos de tener en cuenta que Dios ha querido, y esto es una expresión de San José María muy bonita, hay que tener en cuenta que Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Correr el riesgo de nuestra libertad. Dios ha querido correr ese riesgo. Sabiendo que podríamos utilizarla mal, incluso contra Él. Cosa que hicimos, cosa que seguimos haciendo, pero sin libertad no podríamos amarle, ni conocerle, ni podríamos participar de su vida. O sea, hay que caer en la cuenta del infinito amor de Dios por los hombres y su infinita misericordia. Fíjate qué idea tan impresionante. Dios se habría encarnado, habría estado dispuesto a morir en la cruz, aunque solo una persona respondiera a su amor. Hubiera estado dispuesto a llevar a cabo su plan redentor simplemente para ofrecernos la opción libre de aceptarlo. Este es el tema, ¿no? El riesgo no es el libro. Pero bueno, no ha sido solo uno los que le han seguido, ¿no? Sino muchos, innumerables, los que a lo largo de los siglos han acogido el amor de Dios y han correspondido, empezando por nuestra Madre la Virgen,
Ella se presenta como un vaso siempre rebosante de la memoria de Jesús, dice el Papa Francisco, sede de la sabiduría, a la que podemos acudir para saber interpretar coherentemente sus enseñanzas. Bueno, y para ir terminando, ¿qué decir entonces de nuestro tiempo personal? ¿Cómo me afecta a mí la plenitud de los tiempos? En fin, de las cosas que ya pues, han ido saliendo, yo creo que ya se podía, en fin, está claro, ¿no? Pero bueno, me parece que ha quedado más o menos expuesto, ¿no? ¿Por qué la venida del Hijo de Dios es la plenitud de los tiempos, ¿no? A la vez, esas razones nos hacen ver la importancia decisiva que tiene para nosotros esa venida. Esa venida que no se limita a la época en la que nuestro Señor vino al mundo, sino que se prolongará hasta el fin de los tiempos, porque Él es el Señor del tiempo. Es decir, el tiempo queda enmarcado para siempre con esa presencia física, de Cristo en la tierra, los años que vivió en la tierra, y después y hasta siempre en su presencia sacramental, en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en las almas. Por tanto, nuestro tiempo, nuestra vida, ha de valorarse en función de cómo respondamos a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros durante los años de nuestra existencia. Depende de cómo empleemos el tiempo en cooperar con los planes para los cuales el Hijo de Dios vino a la tierra. O sea, Dios nos ha hecho libres para que queramos cooperar con los planes para los cuales Él vino a la tierra. Yo no puedo ser simple espectador de la venida de Cristo a la tierra. Yo no me puedo limitar a admirar esa generosidad y ese amor de Dios, pero como si no fuera algo que me interpela. Tengo que sentir interpelado. Si Él es el arquetipo, yo tengo que mirarme en Él. Si es perfecto hombre, también perfecto Dios, por supuesto. Pues si es perfecto hombre, quiere decir que yo tengo que imitar a Jesucristo. Y así mi vida llegará a la plenitud para la cual Dios me ha traído a este mundo, ¿no? Ordinariamente programamos nuestro tiempo a corto y a medio plazo para objetivos profesionales, sobre todo a la gente joven, como sois vosotros. Tenéis unos planes, se supone, ¿no? A corto plazo, a medio plazo. Es bueno tener esa programación, ¿no? Para esos objetivos. Es bueno, es conveniente para seguirlos de cerca, para evaluarlos también con frecuencia. Pero si tenemos sentido sobrenatural, si nos importa aprovechar el tiempo de cara a Dios, en todo quehacer, en todo objetivo que nos propongamos, debemos preguntarnos si estoy contribuyendo a dar gloria a Dios. Si en estos planes que yo estoy sacando adelante ahora, estoy buscando identificarme con lo que Dios me pide. Es decir, no estoy solo tratando de cumplir un objetivo humano, sino que en este mismo objetivo humano a la vez yo me debo identificar con Dios, debo dar gloria a Dios y debo contribuir a su misión en el mundo. ¿Cómo? Con mi ejemplo, con mi coherencia, con mi amistad, con mi oración, con mi sacrificio, como Cristo. Y así mi vida también tendrá esa plenitud de los tiempos. Es decir, que nuestros planes no tengan objetivos meramente humanos, meramente temporales, sino que tengan valor de eternidad. Bueno, buscar esa finalidad implica tratar a Dios, de modo habitual, claro. No solo es cuestión de una idea muy bonita que ya por fin he entendido y que me lo he apuntado aquí y que voy a procurar leerlo de vez en cuando, eso por supuesto, sino que hay que tratar a Dios en la oración, en la Eucaristía, en ofreciéndole nuestras tareas, con rectitud de intención, etcétera, ¿no? Tratar a Dios, como tratamos a las personas que queremos, y para quererlas, si no, no las querríamos, ¿no? Entonces, si procuramos vivir así, pues tendremos el deseo eficaz de que nuestros tiempos, es decir, el hoy y ahora de mi vida, sean también tiempos de Dios. Que Dios esté presente en la vida mía y en la vida de mi pueblo, en la vida de mi ciudad, en la vida de mi barrio, en la vida de mi colegio profesional,
En las modas, las mujeres, este tema sabéis que es muy importante, ¿eh? Vestir con dignidad y con elegancia y con pudor a la mujer, importantísimo, importantísimo, ¿eh? Descuidar el pudor es descuidar la valía. Sí, es como si uno no tuviera nada que guardar. Estuviera vacío por dentro, ¿no? Bueno, sí, no me quiero. O sea, que esté presente en las costumbres, en las leyes, fijaros, las leyes. Las leyes que pueden tener un valor legal, porque han sido aprobadas legalmente, pero que pueden ser claramente injustas, claramente inmorales, ¿eh? Es decir, una presencia que no limita a la vez mi libertad en todas las cuestiones opinables, ¿eh? No, el cristiano en todas las cuestiones opinables puede pensar como quiera, ¿no? Es decir, no está obligado a pensar de una determinada manera, ¿no? Y a la vez, pues, que esas leyes, etcétera, y costumbres, pues, sigan una bondad moral, de acuerdo con la dignidad de la persona humana, que sean respetuosas con esa dignidad, con la vida humana, desde su concepción hasta la muerte, la más familia, el matrimonio, en fin, los errores terribles contra la sexualidad humana, porque son contrarios a la naturaleza humana, todos estos temas importantísimos que configuran la sociedad, para bien o para mal. Esa es la gran tarea de todos los cristianos, de todos los cristianos, y yo diría y casi casi particularmente de los laicos, de los seglares, que sois los que tenéis que transformar el mundo desde dentro. Tomar conciencia de esa misión es importantísimo, ¿no? ¿Verdad? San Pablo, estoy acabando, ¿eh? San Pablo lo decía de esta manera, ¿no? Se trata de recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Y Benedicto XVI decía, significa, este recapitular, etcétera, que en el gran designio de la creación y de la historia, Cristo se erija como centro de todo el camino del mundo, piedra angular de todo, que atrae así toda la realidad para superar la dispersión y el límite y conducir todo a la plenitud querida por Dios. Más ampliamente añade el Papa Francisco, nosotros existimos en la mente de Dios desde la eternidad, en un gran proyecto que Dios ha custodiado en sí mismo y que ha decidido poner por obra y revelar en la plenitud de los tiempos. San Pablo nos hace comprender cómo toda la creación, y en particular el hombre y la mujer, no son fruto de la casualidad, sino que responden a un designio de la benevolencia de la razón eterna de Dios con el poder creador y redentor de su palabra, dando origen al mundo. En fin, y concluyendo y terminando, ¿no? ¿Cómo afecta este designio de Dios a nuestra existencia? Bueno, yo creo que ya lo he dicho, ¿verdad? Pero bueno, pues dice el Benedicto XVI, le afecta de tal modo que nuestra vocación no es simplemente existir, es estar insertados en una historia, ¿eh? Que es la historia de la salvación. Tampoco es ser solo criaturas de Dios. Reconocer a Dios como criatura ya es bastante, ¿no? ¿Eh? Pero no es solo sentirme, saberme criatura de Dios, es algo más grande. Es ser elegidos por Dios, aún antes de la creación del mundo, en Jesucristo. En Él, por tanto, nosotros ya existimos, por decirlo así, desde siempre. Nosotros existimos desde siempre en la mente de Dios. Dios nos contempla en Cristo como hijos adoptivos. La iniciativa divina precede a toda respuesta humana. Es un don gratuito de su amor, que nos envuelve y nos transforma. Es una realidad grandiosa y sin mérito por nuestra parte. Pero respetando, decía, nuestra libertad. Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos vivir. Si queremos corresponder o no a ese deseo de Dios para vivir como hijos suyos y dar plenitud humana y espiritual a nuestra existencia. Bueno, podríamos sacar todavía más consecuencias, pero en fin, ya con esto pues terminamos, ¿no?
Bastantes de estas cosas y algunas más, permitirme esta pequeña publicidad, yo lo recogí en un libro que se llama El cristiano, luz del mundo. Hay muchos temas muy relacionados con esto, que bueno, si alguno tenéis interés, lo podéis encontrar ahí. Bueno, en otros muchos sitios también, claro. Y nada más, he terminado. Bueno, pues nada, no sé, cuando tenemos los cursos de novios, al final decimos, bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, y la gente no, nunca, al final, no. Entonces, bueno, claro, es que no, quizá no queréis preguntar, o porque todo está muy claro, o porque nada está claro. Sí, no sé, esperemos que algo esté claro. Bueno, muchas gracias, don Juan. Yo le quería hacer una pregunta. Y para hacer la pregunta, le quería poner un caso práctico, o sea, un ejemplo de la vida cotidiana que es inventado, pero puede ser muy real. Y es, por ejemplo, el caso de dos amigos, uno creyente y otro que no es creyente. Para el creyente, como usted ha dicho, bueno, Dios ha venido al mundo, su plenitud es el encuentro con Dios y su felicidad se basa en su trato con Dios. Para el no creyente, puede ser una persona que procure hacer bien su trabajo, que procure tratar muy bien a su mujer, que trate muy bien a sus hijos, que tenga una concepción del mundo de procurar hacer las cosas bien, de ser respetuoso. Muchas veces, desde el punto de vista del creyente, podemos un poco poner en tela de juicio la felicidad del no creyente. Es decir, o sea, tú no eres creyente, no puedes ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo en esa conversación de los dos amigos no puedes poner en tela de juicio que el otro no sea feliz, pero tampoco sé si uno puede tener... O sea, vale, permito que seas feliz, pero yo soy más feliz porque soy católico. O sea, ¿cómo se puede, bueno, sí, claro, enfocar esa conversación? No, y... Está muy bien, eso que dices está muy bien, porque efectivamente... No, pero es que, en realidad, más que ser creyente o no ser creyente, vamos a ver, el creyente por el hecho de serlo no va a alcanzar sin más, por el hecho de ser creyente tendrá que vivir como tal, tendrá que esforzarse en vivir como tal, por supuesto, ¿no? Ahora bien, el no creyente, pues aquí hay que distinguir, como ya ha dicho también en muchos sitios del magisterio, ¿no? Las personas pueden no ser creyente de buena fe, es decir, abierto a la verdad, no por prejuicios o por una especie de fanatismo, ¿no? Que rechaza explícitamente, no. Si es una persona que aunque no tenga fe, está abierto a la verdad y sabe escuchar, sabe dialogar, en fin. Pues esa persona, si de verdad busca el bien, busca la verdad, acaba encontrando a Dios. Vamos, de hecho, aunque no sea muy consciente, ya lo tiene dentro de sí. No digo en la gracia santificante, ¿no? Pero ya lo tiene. Si busca la verdad y busca el bien, que es muy difícil si no se tiene fe, es muy difícil teniendo fe, no teniéndola, mucho más, mucho más, ¿eh? Pero si son hombres rectos, mujeres rectas, acaban encontrando a Dios, eso sin ninguna duda. Bueno, y luego, y con relación ya al tema definitivo de la salvación, pues es lo que dice el concilio, ¿no? Que Dios no negará su gracia para salvarse a los que sin culpa por su parte no crean en Dios, pero busquen, como digo, la verdad y el bien. No se puede negar, evidentemente, digamos, la capacidad, el deseo de salvación que Dios quiere que todos los hombres tengan en aquellos que sin culpa por su parte no le han conocido. Ciertamente, en una sociedad como la nuestra, pues no conocer a Dios, bueno, ya es un poco más difícil, ¿no? Porque hace siglos, pues sí, si una persona no le haya predicado a nadie el Evangelio, pues desde luego no lo había leído en un libro probablemente, ni lo había visto en... Pero ahora el mundo es una aldea. Ahora, no querer conocer a Dios es hacer positivamente el deseo de no quererle conocer, vamos a como decirlo, ¿no?
Bueno, no sé si te he contestado, pero... No, y luego, perdona, 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 luego nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿eh? Y es que, y más en estos tiempos, ¿no? Que tenemos que vivir verdaderamente como cristianos, porque si no, es que si damos mal ejemplo, escandalizamos, hacemos mucho mal. Porque la gente, a lo mejor una persona hace lo que le da la gana, pero al cristiano espera que sea poco menos que ya santificado en este mundo, ¿no? Bueno, es una... En fin. Perdón. Escuchando esta pregunta, me acordaba de una anécdota de Juan Pablo II, muriéndose ya a pocos días, que muchos conoceremos, que entró una enfermera en su habitación. Esto está en el relato de su proceso de beatificación. La misma enfermera testimonió. Y Juan Pablo II, la miraba mientras se ocupaba de la tarea de la habitación en ese momento y le preguntó directamente, ¿qué has hecho tú con tu vida hasta el día de hoy? Y la enfermera directamente se puso a llorar, ¿no? Sí, esto está en el proceso de beatificación, ¿eh?, de Juan Pablo II. Y entonces le contó su vida entera a Juan Pablo II, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y esto, si me permite la anécdota personal, esto lo hablaba yo con Joaquín Navarro Valls en una entrevista que tuve ocasión de hacerle a 5 años de la muerte de Juan Pablo II. Fue por Skype esta. Y me contaba, sí, efectivamente, me decía, está publicada la entrevista. Esto está en el relato del proceso de beatificación de Juan Pablo II. Y dijo, como un hombre tan extraordinario que en el momento a punto de morir todavía sacaba tiempo para hacer el apostolado, ¿no? Pero entronca un poco con lo que usted ha estado diciendo. ¿Qué has hecho tú con tu vida hasta el día de hoy? Es una pregunta que desmonta y te hace pensar de golpe en todo lo que has hecho, ¿no? Y si me permite esto, lo entronco con la idea de, bueno, no sé si todavía el rector de la universidad, me imagino que no es Alejandro Llano, el de Navarra. No es ya, no, bueno, pero tiene un libro que es Deseo y Amor, del 2013, donde habla que de la posibilidad de... Es un diálogo de Alejandro Llano con Marcel Proust, que el libro ese famoso de En busca del tiempo perdido, 7 volúmenes, es un libro extraordinario, dicen, pero hay que entenderlo, porque una cosa es el deseo, pero si se vuelve sobre uno mismo es el abismo. El deseo, si es amor, es otra cosa. Y entonces ya no dice que el hombre no nace, sino que se hace. Y me ha venido a la mente lo que ha contado usted, ¿no? De que es el uso de la libertad personal, cómo nos construimos. Y permítame el último que quería decir, en una conversación con el que fue el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Saraiva, Josef Saraiva Martins, que está vivo todavía, es portugués, llevó casi todas las beatificaciones y canonizaciones de Juan Pablo II, incluyendo las de los pastorcitos de Fátima. Pues decía en un libro cortito que escribió hace en el 17, que se llama La santidad en un mundo que cambia, ¿no? La santidad en un mundo que cambia, que es como un corolario a uno así de gordo, que es sobre la santidad que escribió 2 años antes. Decía que un hombre, una mujer, que no llega a ser santo, no ha llegado a su plenitud. Y me acordaba cuando el amigo aquí pues comentaba lo de un no creyente, lo que usted le contestaba, ¿no? Y del justo, el justo que busca a Dios, ¿eh?, tiene la salvación, ¿no? Y cuando yo leí esto en el librito este, me quedé chocado, y todos aquí tenemos formación, pero tuve que cerrar el libro y pensar durante un rato, ¿no? Y llegar a la conclusión de que choca muchísimo esta frase, pero a la vez hay una respuesta. El justo que busca a Dios, existe el bautismo de deseo, ¿no? Bautismo, igual que el bautismo de sangre, que es el martirio por la fe, ¿no? También hay grados de santidad. Eso ya el teólogo. Yo ahí ya no entro, ¿eh?
La santidad, yo diría personalmente que no hay grados de santidad. No hay santidades, pero a lo mejor puede contestarlo él. Uno es santo, no es santo. Por eso, gracias a Dios que existe el purgatorio, ¿verdad? El purgatorio es una bendición. Es la esperanza. En el purgatorio solo hay una puerta, y la puerta es el cielo. Y además todos los que están ahí dentro saldrán por esa puerta, ¿no? No sé si hay grados de santidad, si quiere contestar. No hay más cosas, ¿no? ¿Hay grados de santidad o no? ¿Qué? ¿Perdón? Si hay grados de santidad, me quedo con la duda. ¿Grados, ¿hay grados de santidad? Bueno, supongo que sí, que se puede decir que sí, claro. ¿Eh? Nadie puede compararse a la santidad de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Aunque todos los que estén en el cielo son santos, pero... Sí, supongo que se puede decir que unos más que otros, ¿no? Me parece. Pues, sí. Pero no hay santidades de segunda clase, como algunos. No, sí, sí. Francisco lo dice, no hay una santidad de segunda clase. Bueno, no sé si hay alguna. No, no hay más preguntas, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues lo dejamos. Bueno, ¿sabes qué? El miércoles próximo, digo, el viernes próximo tenemos también, ¿no?